bien. Se convierte en algo permanente. Mi hija es la prioridad. Y créeme que eso de ser padre y madre a la vez es bastante complicado. Es muy complicado. ¿Y tú? Estamos hablando de ti. ¿Qué te traes con Máximo del Pino? Quiero que me ayudes a reabrir el caso. No jodas, Patricia. Eso fue hace 15 años. ¿A qué viene eso ahora? No traje los espejuelos. Me pide que lo reivindique ante la sociedad y ante la familia. ¿Qué familia? La familia se fue. Yo lo visité en la cárcel. No una ni dos veces, muchas veces. Hasta que hace un año me pidió que no lo hiciera más. Tú estás y lo loca. Que tú no sabes es que cuando no tenía nada que ganar ni nada que perder, lo estuvo negando hasta el último momento. Vamos a ver, Patricia. Tú llevas en esto un siglo. Y sabes mejor que yo que hasta con pruebas contundentes es muy difícil reabrir un caso como ese. Pide el expediente. Vamos a verlo juntos. ¿Eso resolvería algo? No sé. Después de todo, pensé que habíamos venido a otra cosa. No, no, ahórrate las explicaciones. Todo está bien. ¿De verdad que no quieres que te lleve? No, muchas gracias. Prefiero caminar. Bueno, hasta mañana. Adiós. Pensé que esta etapa había pasado ya. Necesito que vengas para el hospital. Tienes que ver esto. ¡Claro! Ha sucedido algo que no te puedes ni imaginar. Yo te lo explico ahora, por favor. Después de todo, yo tampoco quiero que me sorprenda esa última vez. ¡Hey! ¿Y eso tú por aquí? Hacía rato que no venías. ¿Cómo estás, profe? De momento sorprendido. ¿Qué te trae? Ayer tuvimos una violación. No quiero volver a venderte. Ha pasado mucho tiempo. Precisamente por eso. It's your decision. You stay here tonight. You're my religion. Touch me, touch me. It's slowly, slowly, slowly. Gracias. ¿No me dijiste cómo te fue en el interrogatorio con Rolando? Se quedó sin argumentos, Patricia.
el catering de la fiesta? Tuvo varios encargos. Entró y salió lo suficiente como para habérsela podido llevar. Entonces Rolando sigue siendo tu principal sospechoso. Hasta que la vida me demuestre lo contrario. ¿Ya te vas? Cuando único duermo fuera de mi casa es cuando estoy de guardia. Adriana está acostumbrada a eso. Tú sabes que yo tengo una duda. ¿Dónde estaría Rolando hace 15 años atrás? Cuando las otras violaciones. Mínimo la secundaria, ¿no? No puedes dar por hecho que sea el mismo autor. Puede ser alguien que haya oído hablar del otro caso y lo esté imitando. No sería ni el primero ni el último. Patricia. Ahora, ¿cómo yo salgo por ahí para allá? Caminando. ¿Y si Berta está despierta? Le dices, Berta, su nieta es tremenda. De ella mejor no le digas nada. En cualquiera de los casos, ella está muy feliz de que estés en este cuarto otra vez. Buenos días. Buenos días. El desayuno de mi princesa. Adri, discúlpame por lo de ayer. Es que me preocupo. Ya no soy una niña, papá. ¿Ah, no? ¿Y qué tú crees que eres? Confía en mí. Te quiero. Disfrútalo. Ordene. Ahora voy para allá. Buenos días, profe. De buenos no tienes nada. ¿Ya se sabe quién es la víctima? Sí, claro. Loreta Valdivia. ¿Edad? 17 años. Estudiaba en la facultad por la noche. Precisamente fue ahí donde la vieron por última vez. ¿Dónde hacía la facultad? En las Antillas. En la escuela de música. Ella estudió a mi hija. ¿Cómo te enteraste? No me subestimes. Entonces tu principal sospechoso se vino abajo. Porque hasta donde yo sé, Rolando sigue detenido. ¿O no? Y tú disfrutándolo. ¿Lo estás disfrutando? No digas eso. Vamos a tener un día bastante largo. Mejor no empezar así. Mi día empezó anoche, cuando nos separamos. ¿Qué quieres decir? Que me fui a vigilar a casa de Máximo del Pino. A las 2:15 de la noche llegué a su casa. ¿Por qué tú haces eso, Patricia? Luego te doy los detalles. Lo que te puedo asegurar es que cuando yo estaba ahí, él no estaba. Y cuando amaneció, no había regresado todavía. ¿Te fijaste? Tiene puesta la ropa interior. Claro. Hubo que salir.